teniendo una convivencia muy especial. Las situaciones no son fáciles para mí. Y hay gente sufriendo alrededor de mí, acerca de mí. Los inmediatos no entienden absolutamente nada. Y muchos otros que entendían lo padecen por saber y conocer. Porque justamente Sodoma Argentina se dedica a esto, a ser una degeneración en abominación. Lamento mucho por el uso de términos impropios, los cuales no definen a mi persona, sino a la persona de cada uno de estos degenerados, ya lo hubiera dicho. Y la forma de usarlos en la manera más repudiablemente, aborreciblemente expresos de lo que los aborrezco. Hace tiempo que vengo usando estos términos en hebraicos, en inglés, en español. Y realmente no estoy orgulloso de eso. No puedo estarlo, ni tampoco me gusta la idea de que esas sean mis expresiones, pero la mancillación que llevo encima de no solo la expresión de los términos en la violencia misma expresa de cada uno de ellos, sino en la realidad de lo que uno padece, no es lo mejor, pero es lamentablemente lo que también sufro. Y de alguna manera me automancilla a mí mismo la retroalimentación de violencia por causa de conocer y de saber lo degenerados, abominables, malditas, podridas, degeneradas criaturas del infierno que son, que nos hacen tanto daño y tanto mal por el gusto y el placer de hacerlo, por la degeneración abominable que son, y felices conscientes de ser lo que son cada uno. Que de alguna manera la misma condición esta me auto mancilla en la realidad de la violencia misma. Creo que no es buena la situación que estoy viviendo, y no es porque la haya buscado ni porque me haya gustado jamás. En realidad tampoco la busqué ni tampoco la generé, sino que la sufro y la vivo cada día, y desde mis 5 años, aunque parezca mentira. Especialmente desde el 1996 con la víbora enferma de Guillermo de Supreme, y desde el 2003 con la víbora enferma Juan Carnival, que lamentablemente lo son, y se los padece. Pido perdón expreso por los términos impropios acerca de lo que estoy de alguna manera haciendo y dando. No es lo correcto los términos en los que hablo para mi persona, para quién soy, para lo que doy. No es lo correcto la mancillación de la violencia que llevo acarreada. Pero no me arrepiento de haber dicho lo que son y lo que hacen. Que en definitiva las definiciones que digo de cada uno es lo que hacen y lo que eligieron ser, la mayoría. Tantos otros por proceso de información, mancillados y destruidos, fueron llevados a hacer lo que seguramente muchas veces nunca hubieran querido, y otros en estupidez, en la condición de haber sido mancillados y haber sido aceptando la realidad de lo que se les decía que tenían que ser, usados como profilácticos de violadores degenerados asesinos. La realidad es que todo esto continúa y todo esto sigue adelante y siguen armando, falsificando y generando todo tipo de degeneraciones, violando y matando gente, robándole a la gente, con armados de causa, con degeneraciones y con dichos de si quiere salir que salga, como venía diciendo en el anterior. Si quiere tener sexo, tiene sexo. Somos hombres también, somos seres humanos. Y detrás de esos degenerados, el secuestro por ellos mismos. Y detrás de esos degenerados, el pack de violadores asesinos. Y nosotros sabemos cómo tratar a esta gente. Porque dicen lo que son y lo que hacen después de que se los hicieron y tratan de salir del asunto. Trampa mortal. Fuerzas Armadas Argentinas, Policía Federal Argentina, son una trampa mortal, son un engendro, un gran vorágine engendro
Grupo de sodomitas degenerados con placas otorgadas para violar, matar, robar, falsificar y reventar y genocidiar todo lo que tienen al paso. Son una abominación, con el respeto de miles de víctimas adentro ya, miles de asesinados entre ellos mismos y destruidos muchísimos. Las cabezas son siempre la misma degeneración de siempre, excepto por algunos cuantos, los cuales no saben ni siquiera cómo lidiarlo. La realidad es que todos estos engendros de abominación, porque no son otra cosa y así morirán, son justamente los mismos legados de siempre, que hicieron siempre las mismas degeneraciones a la República Argentina y al mundo, y juegan a señores y dicen qué es lo que tiene que ser y qué es lo que no. En cuanto a las realidades de las condiciones espirituales, son todas brujas sodomitas, degenerados abominables jugando con lo espiritual y con la vida ajena, y jugando a ser dioses de Lucifer. Son una abominación degenerada y juegan con todo lo que significa poder y quieren todo el oro, inclusive de las existencias, pretendiendo de señores y pretendiendo de glorias, de los hombres y de dioses. Son una degeneración abominable, no son más que demonios, podridos, malditos, enfermos, psicópatas, muertos por los siglos, shalá. La realidad de mi vida, la realidad de la vida de muchos, falsificaciones, mentiras, cómplices, organizaciones criminales armadas de causas con fin de lesa humanidad, los propósitos, la misma ruin degenerada abominable cosa que son. Robar, violar, matar, destruir, degenerar, enfermar y jugar a la gloria de los hombres con máscaras y falsas imágenes, tras mantos de poder y títulos de poder, por supuesto sostenidos ocupamente, porque son ocupas, tras hacerles humanidad. La realidad de todo esto se lleva a la preeminencia de la masonería de la República Argentina, la cual el día de hoy es 666, la cual tampoco es delirio, aunque todo el tiempo pretenden de. Tras todo el armado de la degeneración del tiene que estar en cárcel por las cosas que dicen en inglés, en el español, en los hebraicos, en todo lo que digo, pero supuestamente yo no sé hablar ni inglés, ni español, ni hebraicos, ni absolutamente nada, y supuestamente las robo a ellos y las falsifico, y por supuesto dicen, y también detrás de todo esto me falta medicación. El armado de un lado y el armado del otro, y sellándole falta medicación para favorecer la condición de todo ignorante y todo estúpido y todo mercader, hijo de una gran perra, hijo de una maldita prostituta degenerada enferma perra, como el Cuerpo Médico Forense, otra empresa de criminales para servicios a criminales, haciendo mercado de la vida de la gente, con el perdón de muchos asesinados ya, muchos homicidios, otros destruidos, otros enfermados y otros bajo amenaza, muy pocos. Y la realidad de la necesidad de desacreditar, mancillar, destruir, suprimir, desaparecer con facilidad. Ay, era un loquito, total. Estaba enfermito, pobrecito, déjalo. ¿Quién sabe dónde andará? ¿Qué es lo que andará haciendo? ¿Qué es lo que le habrá pasado? Estaba tan enfermito que estaba en peligro de sí mismo por la realidad de ser lo que era. Era un degeneradito, déjalo, está todo bien. Se metió en cosas raras y la pagó. Todo el invento desacreditativo, supresivo, destructivo. Total, nadie diga nada, y si alguien sabe, ay, mejor no sepas, y mejor no le digas a nadie, no seas hijo de p, porque los matan. Entonces no es una locura. Entonces no hay enfermedad mental. Y mucho menos en un cerebro que no se enferma, con el cual quieren jugar al experimento genético masón, de decir que van a ser dioses, con la existencia de uno. La realidad de todo este asunto deriva a quien conoce el hebreo al Mishkati Kalhipa Diolemai Mahika Shelmar Ojadaki Luemelei Adala Shehahat Spatriakim, lo cual habla claramente de la clase de degeneración abominable que son, y habla claramente del tipo de vida que se supone que tienen, que es muerte,
y habla claramente de lo que le hacen a la gente. Y es exactamente lo que estoy viviendo cada día, desde el 2004 que están buscando mi vida para hacerme un pedazo de carne para jugar a la gloria de los hombres del infierno. Y reventando gente alrededor y en torno a mi nombre, diciendo que se tiene que hacer lo que ellos mandan. Tengo gente asesinada sobre mis lomos, que ni yo busqué ni yo quise que fueran así. Y sucediendo en la realidad que al día de hoy todavía siguen haciendo lo mismo. Son los mismos sodomitas degenerados, sodomaki, abominación desenfrenada, psicópata degenerada, abominable, de Policía Federal Argentina, Prefectura Naval Argentina, Policía Militar Aeronáutica, que la mayoría pasaron a ser policía de seguridad aeroportuaria. Otros quedaron entre las milicas abominables de siempre. Ejército Argentino, Armada Argentina, SIDE. Y unos cuantos que metieron de estos degenerados del Ejército Argentino en la Policía Metropolitana, los cuales siguen la misma regla, la misma degeneración y hacen la misma bosta matando gente dentro de la Metropolitana también. Como hacen todos estos degenerados, que la mayoría son exmilicos, todas las cabezas, todos metidos en todas las Fuerzas Armadas para hacer justamente esto. Homicidios, lesa humanidad, violación, asesinatos, secuestros, desaparecidos bajo el término de enfermitos mentales, porque el cuerpo médico forense manda y dice y sabe y son expertos en dibujar, en armar, en falsificar, en mentir, en organizar y en hacer obra de criminales degenerados. En eso son expertos. Y porque nosotros y nuestros médicos sabemos y mandamos, y porque las cosas son como nosotros decimos, como todo degenerado, maldito, manipulador, abominable, pedazo de víbora sodomita, que necesitan que se hagan las cosas como ellos dicen y como ellos mandan para poder lograr la degeneración que son y jugar a la gloria de los hombres. Somos el gobierno del mundo. Vamos a las naciones, vamos a tener todos los estados. Nosotros mandamos. La verdad es que hay un genocidio en la República Argentina, como se está haciendo en el mundo, el cual depopuló a la nación, en que éramos alrededor de 100 millones. Ahora no sé si llegamos siquiera a 30. Y la verdad de todo esto es que esto, supuestamente siendo delirio, está en las estadísticas de Naciones Unidas. Y se llevó a cabo correctamente con un aproximado al 93% del censo. Y la verdad de todo esto es que, sinceramente, uno estuvo en una condición muy especial y todavía lo está, porque uno es quien uno es. Y le estuvo haciendo así la guerra a este gobierno, que no es un gobierno, es una organización de criminales y de degenerados, con el respeto de muchas víctimas, porque no son otra cosa y así morirán. Porque justamente hacen este tipo de degeneraciones desde que asumió Néstor Kirchner, que es la misma clase de degenerado. Y así murió. Y la realidad es que hay mucha gente que fue destruida, reventada y enfermada por este proceso de abominables criminales psicópatas como Aníbal Fernández, que se creen la gloria de los hombres y los señores y que mandan y que dicen que se tiene que hacer. Y la enferman y la arruinan y la revientan la vida a todos, y roban, falsifican, enferman, matan, hacen lo que se les canta, porque somos gobierno, derecho de Estado. Sería bueno que les viniera la muerte, y de una vez y para siempre. Y lamentablemente uno está en el medio de todo esto, y están buscando la cárcel de uno, armando, falsificando, mintiendo y haciendo todo tipo de degeneración. Por algún lado tiene que venir. 1895 causas armadas, inventadas, con todo tipo de degeneración, inclusive sobre la familia de uno y sobre los amigos de uno. Por algún lado tiene que venir. Hay que ligarlo. Hay que buscar la forma, meterlo preso y hacer todo el trabajo. Tenemos que hablar con la madre. Y violar a la familia, reventar a la familia, hacer todo, degeneración total. ¡Ay, delira! Era un enfermito, nunca pasó. La Policía Federal Argentina no hace eso. Lo hacen todos los días. Son una degeneración. Con el respeto de las víctimas, que son muchos. Y la verdad, uno se cansa, no se harta.
Y en el hartazgo y el cansancio uno termina diciendo cosas de las cuales uno después no se siente cómodo, porque no es la identidad propia, sino la generada por otros. Delante de muchas cosas y delante de hechos y delante de realidades, las cuales uno solamente sufre y padece por la realidad de quien uno es y quien uno está feliz de ser. El problema no es uno, el problema son los degenerados, estos abominables que necesitan matar todo lo que les duele, porque no pueden serlo ni lograrlo. Entonces necesitan enfermar y destruir y tratar de ser lo que es el otro, reventándolo todo para sentirse importantes y glorias y grandiosos, cuando son una grandiosa mierda. Y en todos los aspectos y términos, aunque destruyan la vida de quien sea el más alto de todos los mejores de toda la existencia, para tratar de tomar, bajo término de brujería sodomita, degenerado y babilónico, enfermo como Prey y carníbal, lo que ellos dicen que tienen que tomar, inclusive en lo espiritual. Son una grandísima, degenerada, abominable mierda y así van a morir. Este tipo de abominación padecimos en la República Argentina y estoy padeciendo cada día de mi vida, desde mis 5 años de edad, en especial desde el 1996, con la víbora enferma de Guillermo Horacio Prein, y desde el 2003 con la víbora enferma de Osvaldo Carníbal, porque están asociados. Y se inventan de que uno roba celulares y vive de la delincuencia, y uno se droga, y uno tuvo internaciones que nunca existieron, y uno tiene sexo sodomita. Y cuando hablo de sodomita no hablo de homosexualidad, hablo de degenerados estos, que significa Sodoma muchas otras cosas, y en especial una, la cual ya dije y ya aclaré. Con todos estos degenerados abominables, y que uno es una prostituta de ellos, inclusive la madre de uno y la familia de uno, y que vivimos del narco, con todo tipo de videos y fotos y documentos falsificados y mentirosos degenerados que con unas monedas y un poquito de narca se arreglan y son capaces de decir cualquier degeneración, especialmente los asociados a sus negocios, justamente de narca y de trata de personas y de prostitución infantil y de prostitución de mujeres y de hombres, inclusive de todo tipo de degeneración y crimen, como asesinatos en primer grado con venta de órganos y muchas cosas peores, que es lo que le hacen a mi generación y lo que me buscan hacer a mí. Realmente necesitaba aclarar esto y pido perdón por los términos, mas no por la realidad de decir lo que son y lo que hacen. Y está todo demostrado en la Corte Criminal Internacional de New York, en las cortes así como en Liaison Office y Naciones Unidas Coalition, The Coalition for the ICC. Y está todo con evidencias detalladas y claras acerca de todo. Yo ya me tomé el trabajo, desde que fui secuestrado y todavía seguir bajo la misma amenaza, bajo este término de supuesto enfermo que no puedo estar sin medicación psiquiátrica, por parte del Cuerpo Médico Forense, organización y empresa de criminales para servicios a criminales y hacer cartera de clientes con la vida y la existencia y los derechos de la gente. De eso viven. Y se creen señores, y se creen con derecho a decidir sobre la vida ajena y sobre las condiciones y los derechos ajenos. Los muy degenerados. De lo cual estoy padeciendo una situación de daños enorme, papel sobre papel, obra sobre obra, diciendo a la prostituta, porque no es otra cosa, que se cree jueza del juzgado civil 88, de que es todo cierto y de que mi familia niega la realidad de que yo sea un drogadicto y que haya sido internado por rehabilitación de drogas y que encima me encubra. Y todavía lo sostiene la víbora enferma, maldita muerta. Y sinceramente uno se cansa de todo y uno se harta de la realidad que uno no es y que le quieren imponer a fuerza de hacerle a uno lesa humanidad, premeditando un asesinato y un genocidio sobre el nombre de uno, mi generación, nuestras familias, nuestras vidas. ¿Quién soy yo? La Corte Criminal Internacional sabe perfectamente bien quién soy yo. El gobierno de Israel también, el gobierno de los Estados Unidos, lo pueden decir muy claramente. No hay ningún enfermito acá que esta gente que acabo de nombrar estén usando para hacer ninguna conspiración ni daños a ningún gobierno, cuando supuestamente deliro. Dejo esto claro en este domingo 17 de noviembre del 2013.
A estas 22:51 de la noche, en la realidad que sufro todavía al día de hoy.